Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Preacher Sports. El día de hoy vamos a revisar cómo quedó la tabla del torneo clausura y del acumulado en la fecha número 8 de la Liga 1 tras los partidos finalizados del día de hoy. En el primer lugar, Alianza Lima con 17 puntos. En el segundo puesto, Universitario de Deportes con 15 puntos. En el tercer puesto, Cusco FC con 14 puntos. En el cuarto puesto, el FBC Melgar de Arequipa con 13 puntos pero con un partido menos. En el quinto puesto, Sporting Cristal con 12 puntos. En el sexto puesto, ADT de Tarma con 12 puntos. En el séptimo puesto, Deportivo Garcilaso con 12 puntos. En el octavo puesto, Sport Huancayo con 12 puntos. En el noveno puesto, Alianza Atlético de Sullana con 11 puntos. En el décimo puesto, Atlético Grau de Piura con 10 puntos. En el onceavo puesto, Los Chancas de Andahuaylas con 10 puntos. En el décimo segundo puesto, Cienciano con 10 puntos. En el décimo tercer puesto, Sport Boys del Callao con 10 puntos. En el décimo cuarto puesto, UTC de Cajamarca con 9 puntos. En el décimo quinto puesto, Carlos Amanucci de Trujillo con 8 puntos. En el décimo sexto puesto, La César Vallejo con 5 puntos. En el décimo séptimo puesto, Comerciantes Unidos de Cutervo con 5 puntos. Y por último, en el décimo octavo puesto, Unión Comercio con 4 puntos. Ahora vamos a revisar cómo quedó la tabla del torneo acumulado. En el primer lugar, Universitario de Deportes con 55 puntos. En el segundo puesto, Sporting Cristal con 52 puntos. En el tercer puesto, Melgar con 51 puntos pero con un partido menos. En el cuarto puesto, Alianza Lima con 50 puntos. En el quinto puesto, Cusco FC con 43 puntos. En el sexto puesto, ADT de Tarma con 40 puntos. En el séptimo puesto, Cienciano con 36 puntos. En el octavo puesto, Los Chancas de Andahuaylas con 31 puntos. En el noveno puesto, Sport Huancayo con 31 puntos. En el décimo puesto, Atlético Grau de Piura con 29 puntos. En el onceavo puesto, Sport Boys del Callao con 29 puntos. En el décimo segundo puesto, Comerciantes Unidos de Cutervo con 27 puntos. En el décimo tercer puesto, Deportivo Garcilaso con 26 puntos. En el décimo cuarto puesto, Alianza Atlético de Sullana con 25 puntos. En el décimo quinto puesto, UTC de Cajamarca con 25 puntos. En el décimo sexto puesto, La César Vallejo con 25 puntos. En el décimo séptimo puesto, Carlos Amanucci de Trujillo con 22 puntos. Y por último, en el décimo octavo puesto, Unión Comercio con 13 puntos. Gracias por ver el vídeo. Recuerda dejar tu like y compartir. También activar la campanita de notificaciones para que no te olvides de los próximos vídeos que se estarán publicando en el canal. Y si eres nuevo, recuerda suscribirte a nuestro canal Preacher Sports porque van a venir más informaciones y vídeos como este.